Annyeong haseyo. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los participantes que asisten a nuestra sesión de hoy. Tanto de Corea como de otros países asisten a este seminario. Muchas gracias de nuevo. También tenemos a ministra de El Salvador con nosotros. También voy a proceder a presentar a los panelistas de hoy más tarde. Primero de todo, al señor Cho Ju-yeon, viceministro del Ministerio de Pymes y Startups de Corea. Muchas gracias por su asistencia hoy. Hoy nos dará las palabras de bienvenida. En el caso de Corea, muchas startups y muchos venture capitals tienen mucho potencial y este ministerio está realizando muchos esfuerzos para mejorar este aspecto. Vamos a escuchar al señor viceministro. Distinguidos invitados, damas y caballeros, bienvenidos a Corea. Hola, mi nombre es Cho Ju-hyun, viceministro del Ministerio de Pymes y Startups de Corea. Me siento muy feliz de que el Ministerio de Pymes y Startups y el BID celebremos juntos este seminario bajo el tema Motor para el Ecosistema de Innovación y Startups que fomenta el crecimiento. Me gustaría agradecer a Irene Arias Hoffman, CEO de IDB Lab, a Fabián Aguilar, principal de Angel Ventures, a Diego Bertesolo, CEO de Avancargo, Kim Yong-moon, presidente del Instituto Coreano de Desarrollo de Startups y Emprendimiento, y al señor Park Hang-woo, presidente de la Oficina de Manufactura Inteligente de Corea. También me gustaría extiendo mi agradecimiento especial a la señora Irene Arias Hoffman, que está de hoy como la moderadora. También me gustaría agradecer a todos los funcionarios de los gobiernos de América Latina y el Caribe, representantes de empresas y el personal del BID. Bienvenidos. Vivimos en la era turbulenta de la cuarta revolución industrial, COVID-19 y la transformación digital. En medio de esta tendencia, los países de todo el mundo se enfocan más en fomentar ecosistemas innovadores de pymes y startups. En particular, los países de América Latina y el Caribe y Corea han obtenido logros significativos al promover pymes y nuevas empresas innovadoras. La empresa de análisis de startups Crunchbase clasificó a América Latina como la región de más rápido crecimiento en el mundo para la financiación de empresas en 2021. La inversión de riesgo y en startups en la región de América Latina y el Caribe está creciendo rápidamente en varios campos, como fintech, logística, comercio electrónico, turismo y alojamiento. Estos logros en la región de América Latina y el Caribe están bien probados por un total de 37 empresas unicornio a partir de mayo de 2022, con 2.400 millones en recaudación de fondos y 15.700 millones en inversión de capital de riesgo de 2021. Con la visión 2025 para una recuperación económica inclusiva y sostenible en la región, el BID tampoco ha escatimado esfuerzos para apoyar el ecosistema de startups y la transformación digital de las pymes.
Corea también se ha esforzado por nutrir un ecosistema de startups a través de asociaciones y cooperaciones públicas y privadas. Como resultado, Corea se ha convertido en una potencia de startups, atrayendo la atención mundial. Las empresas de riesgo y las nuevas empresas también han jugado un papel clave en la creación del empleo juvenil. Para la innovación de las pymes, el ministerio también se esfuerza por construir fábricas inteligentes para las pymes manufactureras y proporcionar soluciones óptimas utilizando la inteligencia artificial. Reconociendo la política de digitalización de Corea, la OCDE publicó un documento titulado Mejorar la resiliencia de las pymes a través de la digitalización, el caso de Corea, en junio de 2021. El Ministerio de Pymes y Startups apoyará el crecimiento de los ecosistemas de startups en ambos lados mediante el establecimiento de un fondo de riesgo con el BID. También me comprometo firmemente a compartir experiencias de política sobre el ecosistema de startups de Corea y la transformación digital de las pymes con la región de América Latina y el Caribe. Espero que el seminario de hoy sirva como una gran plataforma para que ambas partes se desarrollen y prosperen juntas en el área de startups y pymes. Y pues brevemente quisiera mencionarles, quisiera mostrarles un video breve sobre lo que hace el ministerio. ¿Cuáles son las actividades? Veamos el video. Muchas gracias. SMEs and innovative startups create jobs and drive economic growth. The Yoon administration set the vision of promoting dynamic and innovative growth by pursuing economic policies centered on the private sector. As the control tower of the Korean SME policy, the Ministry of SMEs and Startups supports SMEs, startups, and microenterprises, which are the backbone of the Korean economy. The Ministry of SMEs and Startups, or MSS, strives for an efficient operation and implementation of pan-governmental SME policies and programs through scientific database performance evaluation. About 6.7% of Korea's total expenditure is allocated to supporting SMEs, valued at $30.1 billion in 2022. The MSS supports startups and venture businesses as the engine of Korea's innovation. We endeavor to facilitate startups in Korea's leading sectors of semiconductors and artificial intelligence and supports them to lead the digital economy by providing the fund of funds. As a result, 23 Korean startups have grown into unicorns. We have created 7 Korean startup centers to promote their global access and support foreigners' domestic business to attract and retain overseas talent into the domestic ecosystem. The MSS supports the growth of SMEs and promotes their overseas market access by providing necessary help for SMEs at each stage of their growth, from technology development and commercialization, financing, hiring and educating skilled workers, public purchasing to export incubation. In addition, we help SMEs grow into global businesses by preventing unfair business transactions with large businesses and stimulating win-win cooperation, such as introducing a supply price indexation system. The MSS assists business stability of 6.44 million microenterprises in poor working conditions, which account for 93.5% of the total businesses, by providing policy financing through direct loans and guarantees. We also support small merchants to introduce smart devices and e-commerce to help them adapt to a changing digital environment caused by the pandemic. Furthermore, we foster anchor shops in local commercial districts, create their brands and infrastructure to bring vitality into the local community. The MSS helps boost the sagging local economies and realize a balanced growth by designating 32 regulation-free special zones and 19 technoparks. In special zones, SMEs can freely develop new products and sell them without restrictions in the new industries, such as autonomous vehicles, hydrogen cars, blockchains, etc. In addition, we designate technoparks as clusters for innovative businesses to foster and support anchor firms that can lead core industries in each region. The MSS strives to make a contribution to the international community by sharing Korea's experiences and know-how on economic development and SMEs promotion.
with individual countries and international organizations, such as OECD. These days, SMEs are experiencing complicated crises caused by rapid changes in domestic and global business environment, such as carbon neutrality, disruptions in global supply chain, and a rising interest rate. The Ministry of SMEs and Startups, as the coordinator in Korea's real economy, will try our best to make SMEs utilize the current crisis as an opportunity and lead an inclusive digital economy. Well, thank you very much Muchas gracias por la presentación del Ministerio de Pymes y Startups de Corea. Vemos que las actividades de este ministerio pueden servir de lección para otros países y creo que es un buen ejemplo que se puede mostrar a otras partes del mundo. Es decir, que no es que solamente apoye a las pymes, sino que les ayuda a realizar actividades. En particular, tal y como ha dicho el señor viceministro, el Ministerio de Pymes y Startups de Corea tienen un objetivo definido para apoyar a las pymes y startups. Y también, por otro lado, desempeñar el papel de puente entre Corea y los países de Latinoamérica y el Caribe. Por ello, se está invirtiendo cada vez más en las empresas de Latinoamérica y el Caribe y esperamos que haya muchas joint ventures entre Corea y Latinoamérica y el Caribe a raíz de este evento. Yo soy Irene Arias Hoffman, soy CEO de BitLab y me gustaría hacer una breve presentación de nuestro organismo y después de mi presentación vamos a escuchar las presentaciones de los panelistas y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de empezar mi presentación voy a presentar a los panelistas. Tenemos al señor Fabián Aguilar, principal de Angel Ventures. A raíz de la presentación del señor Fabián Aguilar, podremos ver ejemplos de Venture Capitals de Latinoamérica y es uno de los primeros Venture Capitals que está invirtiendo en Corea y podremos ver sus casos. A raíz de estos esfuerzos conjuntos y a través de la cooperación entre ambas regiones, se han podido crear nuevos ventures como Avancargo. Por eso hoy contamos con la presencia de Avancargo, que escucharemos su caso también a través de la segunda presentación. Y también contamos con la presencia del presidente del Instituto de Desarrollo de Startups y Emprendimiento de Corea. Con su presentación podremos ver el ecosistema del emprendimiento de Corea y qué actividades se realizan en este momento. Nosotros tendremos la oportunidad de escuchar cuál es el ecosistema tanto del emprendimiento en Corea como en la región de Latinoamérica y el Caribe. Y por último, contamos con la presencia del presidente de la Oficina de Manufactura Inteligente de Corea, el señor Park Kang-gu. Con su presentación nosotros podremos ver cuáles son las actividades que se realizan tanto en la región latinoamericana como en Corea y qué apoyos se ofrecen a estas empresas. Creo que será una oportunidad muy significativa la de hoy. Antes de escuchar las presentaciones de los panelistas, voy a compartir con ustedes algunas cifras. Actualmente, en el sector de la tecnología, creo que estamos pasando un poco de invierno, pero creemos que existen oportunidades inmensas enlazando la región de Corea y Latinoamérica y el futuro es muy esperanzador.
la transformación digital está sucediendo actualmente y aparecen nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocios, y los países son conscientes de esta transformación que está sucediendo hoy en día. En Latinoamérica existen diferentes brechas socioeconómicas y se están realizando esfuerzos por reducir estas brechas, tanto con COTRA, con el Banco de Exportación e Importación de Corea. Escuchamos sus presentaciones y a través de sus ponencias pudimos escuchar sobre la transformación digital. Desde el BID, organizando esta cumbre empresarial, y según el análisis del BID, las actividades entre ambas regiones han aumentado 6 veces en los últimos años. Por tanto, está creciendo de manera rápida, pero está limitado a algunos países y algunos productos. Y esto está sucediendo también en otros países. Es decir, que el ecosistema de las startups está creciendo muy rápidamente. A la primera mitad del año 2022 sí que se ralentizó un poco, pero aún así el volumen de financiamiento ha alcanzado los 5.500 millones de dólares. En el año 2021 se atrayeron las mayores inversiones en Latinoamérica. Y el VC funding se llevó a cabo en México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile. En particular, está concentrado en ciertos países de Latinoamérica y en ciertos sectores como el fintech, que es el sector que ha obtenido más inversiones. Pero ahora, a partir de ahora, se tendrán que diversificar más países y más sectores, y esto es un fenómeno que ya estamos viendo. También tenemos casos de éxito. En los últimos años han nacido 29 empresas unicornios y actualmente hay 54 empresas unicornios en Latinoamérica, y en Corea hay 25 empresas unicornio. Lo que nosotros podemos ver aquí son ejemplos y casos de empresas unicornio que podemos ver que existen en varios sectores. Por ejemplo, en el sector fintech tenemos Nubank, Dlocal, es decir, de un sistema de pagos. Estas empresas fintech son las que se han convertido en empresas unicornio, pero aparte de estas empresas también tenemos otras empresas unicornio de otros sectores. En esta tabla no aparecen, pero a raíz de esto podemos ver que socialmente las empresas unicornio pueden crear un impacto social muy grande. Las inversiones a las startups y el fomento de las startups no solo ayuda al crecimiento económico, sino que también impacta positivamente a la sociedad. En Chile hay una empresa llamada Butterfly que ofrece seguros a las familias de bajo ingreso. Esta empresa unicornio ha conseguido entrar en la bolsa de Estados Unidos. Es decir, que tiene un modelo de negocio bastante particular que impacta socialmente. Es decir, que a través de las asociaciones de las startups coreanas y latinoamericanas se puede crear una sinergia muy grande. Si todavía no han invertido en la región latinoamericana, no es tarde. Pueden hacerlo. La economía está creciendo y tiene todavía mucho potencial por crecer. Es verdad que las oportunidades se centran mucho en el sector fintech, pero hay otros sectores que también son atractivos. Por ejemplo, podemos ver que hay mucha población, alrededor de 200 millones de personas, que están fuera del sistema financiero formal. También el suministro de Internet es bastante elevado en Latinoamérica. Por ello, la infraestructura básica ya está
construida. Sin embargo, para las pymes y para las startups, todavía no hay muchas aplicaciones para poder invertir. Es por ello que si las empresas coreanas transfieren esta tecnología y este conocimiento a las empresas latinoamericanas, se podrá conseguir una gran sinergia entre ambas partes. La digitalización es un nuevo fenómeno que está creando la economía digital. También se están introduciendo las tecnologías blockchain. A través de esta introducción de nuevas tecnologías, ahora cualquier persona tiene una billetera digital. Y por ello, los 600 millones de habitantes en Latinoamérica ahora están pudiendo utilizar este efectivo de manera digital, y en el sistema formal financiero que no habían podido acceder, ahora están pudiendo acceder a este sistema. Estas nuevas empresas están centradas en este sector, es decir, las empresas están teniendo éxito, están convirtiéndose en puentes con otras regiones, y para que haya éxito entre estos partenariados es algo que no sucede automáticamente, se necesita de esfuerzo. Por ejemplo, Potu Global, nosotros tenemos un programa de intercambio Deep Tech entre Corea y Latinoamérica y el Caribe, para que estas empresas se asocien y puedan realizar diferentes esfuerzos, porque Corea y Latinoamérica son regiones que están geográficamente muy lejanas, pero hemos conseguido que 5 startups puedan lograr más integración y cooperación. Y a través del señor Diego, hoy podremos escuchar el ejemplo de Avancargo, que está en la parte superior de la derecha. Actualmente tiene una joint venture con Coconut Silo, que es una empresa coreana, en el sector de la logística y del transporte con camiones. Están superando las diferencias entre regiones y están consiguiendo muchos resultados. Aparte de este ejemplo, tenemos otro. Creo que podremos crear otros nuevos casos junto con el Ministerio de Pymes y Startups de Corea y el BID. Esperamos que siga habiendo esta cooperación mutua y que las inversiones a las startups se están realizando actualmente. Aparte de esto, nosotros estamos realizando esfuerzos para crear una infraestructura digital común. De esta manera, nosotros estamos esforzándonos para poder avanzar en este aspecto, y el sistema LACCHAIN es un sistema blockchain de Latinoamérica y tiene 90 nódulos, y se puede decir que es uno de los mayores blockchain de la regional, que ayuda a solucionar los problemas que se encuentran en los sitios. De esta forma, cuando se construye la arquitectura, se puede crear la infraestructura de manera efectiva. Les pido mucho interés en LACCHAIN. También espero que creemos un nuevo mercado innovador junto con el BitLab. A través de todos estos esfuerzos vamos a cooperar con startups y con pymes, y vamos a seguir apoyándolas. Les he hecho un breve resumen. Ahora procederemos a comenzar la parte más importante de este seminario, que es escuchar las ponencias de nuestros panelistas. Primero contaremos con la ponencia del señor Fabián. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Mi nombre es Fabián Aguilar y yo soy el principal de Angel Ventures. Angel Ventures es una joint
Es un venture, es un venture capital, el más grande de México y muy importante de toda América Latina. Y pues según lo que nosotros sabemos, dentro de América Latina, somos el primer VC que ha invertido en Corea. Bueno, entonces yo les voy a explicar algunos casos muy ejemplares y muy exitosos y algunos números para que ustedes conozcan más sobre Angel Ventures. El capital que se gestiona llega hasta los 150 millones y nosotros tenemos inversiones en diversos lugares de América Latina. En el año 2018, y especialmente con la conexión al Instituto Coreano de Startups y Desarrollo Empresarial, KISET, y nosotros nos conectamos con él y estamos cooperando con esa institución. Y KDIC es uno de nuestros proveedores de liquidez. Y ellos nos han explicado sobre el ecosistema coreano de startups muy abiertamente. Y de esa manera nosotros hemos hecho la inversión y hemos invertido en diversos sectores. Y estamos también en diversas etapas. En el caso de Angel Ventures, nosotros abrimos nuestras puertas en el año 2018 y mediante el espíritu empresarial, nosotros queremos hacer avanzar todo lo que es América Latina y estamos cooperando con Corea. Y nosotros queremos cooperar con otros sectores y otras regiones porque de esa manera nosotros podremos obtener mayor éxito. Nosotros tenemos 3 unicornios y estamos obteniendo ingresos. Y nosotros también somos muy inclusivos y lo consideramos muy importante. Y el 47% de nuestro portafolio de fuerza laboral son mujeres. Y entonces nosotros contamos con proveedores de liquidez en 13 países y nuestra filosofía es que nuestras empresas se vuelvan mejores ciudadanos del mundo. Nosotros entonces somos muy conscientes con el ESG de la ONU. La inversión que se está dirigiendo a Latinoamérica es insuficiente todavía. Nosotros tenemos 150 mil millones de dólares destinados a Latinoamérica y esos provienen de Asia, Europa, Estados Unidos y nosotros estamos tratando de atraer mayor inversión. Nosotros tenemos cooperación con SoftBank, DSC y también de Estados Unidos. Nosotros estamos teniendo inversionistas. México, como comparte frontera con Estados Unidos, nosotros tenemos muchas labores en cooperación con los inversionistas estadounidenses. En la era de la globalización, la inversión en sí no es limitado a una región. Aquí, como pueden ver ustedes, las empresas muestran que la cooperación que podría existir entre las dos partes podría aumentarse aún mayor las oportunidades. Nosotros estamos impactando al PIB de América Latina y el porcentaje llega hasta el 90%. En El Salvador, nosotros tenemos una empresa con un espíritu empresarial muy alto, muy audaz. Y dentro de América Latina, pues es nuestra región priorizada y también nos centramos en Centroamérica, en Sudamérica. Y también nosotros estamos invirtiendo en América del Norte. Y estamos invirtiendo también en Oriente Medio. El Venture Capital de América Latina
es similar a otros mercados. Les voy a dar el ejemplo de Vietnam, o lo podríamos comparar con Vietnam o startups en la región de Mina. Y pues los problemas que existen ahí son los mismos problemas que existen en la América Latina, y esas son las soluciones que los consumidores de Latinoamérica desean. Existe una empresa que se llama Swivel en Egipto, y ellos también tienen un servicio de que es muy similar al Uber. Entonces, este podría aplicarse en Latinoamérica. Y entonces, esta experiencia y conocimiento se podría aprovechar para que los empresarios o los inversionistas coreanos puedan invertir en la América Latina en estos aspectos. Entonces, Corea, como está invirtiendo en en sureste asiático, entonces podrían aprovechar esa experiencia y aplicarlo en América Latina. En las inversiones, pues la TAM es muy atractivo para invertir. Nosotros tenemos 700 números de inversiones, y este número es mayor al número total de los últimos 7 años. Y nosotros también tenemos más unicornios que se han subido en dos veces. Y debido a la pandemia del COVID, pues la situación sí fue difícil, pero el número de unicornios aumentó y se dobló. Entonces, podríamos decir que el ecosistema de startups de Latinoamérica se ha dinamizado aún más. El número y el volumen de las inversiones son más grandes y están siendo más frecuentes. Entonces, en lo que es el venture capital, pues la TAM está en el medio de todo el venture capital. Nosotros también tuvimos un análisis sobre la inversión coreana, y pues nosotros vemos que nosotros somos un buen objetivo o un buen destino de las inversiones coreanas. Nosotros, si cooperamos con entidades públicas, para atraer inversión, y también tenemos cooperación con más de 100 startups coreanos. Desde el año 2018 nosotros hemos conectado con ellos, y generalmente se basan en servicios que se basan en la técnica, entretenimiento, comunicación, mercados. Estos son los sectores que han recibido mayor inversión. Y lo que es interesante aquí es que en Latinoamérica la proporción es muy similar. Entonces, nosotros lo que podemos aprender de aquí es que en Corea los startups tienen las soluciones necesarias por los consumidores de América Latina. Y este es el mensaje muy importante. Los startups coreanos no solo producen una solución para los consumidores nacionales, podrían aplicar esa idea y esa tecnología y lo podrían aprovechar muy fácilmente para aplicarlo en el mercado latinoamericano. Entonces, todo lo que se fue desarrollado, la tecnología que se desarrolló para el consumo interno, podría utilizarse para el consumo externo. Nosotros, al obtener una inversión de los startups coreanos, también tenemos dificultades. Lo primero es, las empresas coreanas y los startups no conocen mucho sobre Latinoamérica. Y por eso, ellos no consideran como Latinoamérica como un destino de exportación de sus servicios. También existen muchos startups coreanos que se destinan solamente al mercado interno. Por tanto, los consumidores latinoamericanos no pueden recibir esa misma solución porque la situación es diferente. Y también la estructura de empresas globales tiene una gran barrera, porque
pues Latinoamérica coopera con otras empresas, ya sea de Estados Unidos, y opera esas empresas y tiene filiales. Pero en el caso de Corea, ellos tienen una sociedad en Estados Unidos. Pero las empresas coreanas no quieren tener una sociedad en Estados Unidos o en otros países por las regulaciones, porque se preocupan que haya demasiada regulación. Entonces, esa corporación pues no está siendo establecida dentro de la región, pero el gobierno coreano, y especialmente sobre las pymes y los startups, están invirtiendo mucho. Y eso es muy impresionante. Sin embargo, la asistencia y la inversión es muy inicial. O sea, las pymes y los startups al principio no tienen seed money. Entonces, el gobierno les ayuda con eso. Sin embargo, en el caso de México, bueno, como somos un venture capital de México, nosotros estamos también cooperando con otros gobiernos de la región, no solamente de México. Entonces, a pesar de todas estas dificultades, nosotros queremos cooperar con Corea para que nosotros podamos obtener mayor inversión. Y pues, por último, quisiera mencionar sobre una inversión que fue muy exitosa de Corea hacia Latinoamérica. Fue el caso de Craver. Y mediante este caso, ustedes podrán conocer sobre cómo los startups y los ventures pueden cooperar entre las regiones. Y pues es una empresa de K-Beauty. Nosotros empezamos a invertir desde el año 2012. Y junto con los CEOs y la directiva de Craver, nosotros hemos cooperado mucho y pues les explicamos sobre las dificultades. Y Craver nos dio una solución. Bueno, en el caso de sus ingresos, el 90% proviene de los mercados exteriores, ya sea de sureste asiático, y ellos están haciendo muchas actividades allá. Si el 50% de sus empleados hablan dos o más idiomas, y esta también es una competencia que ellos tienen. Entonces, cuando ellos invirtieron, nosotros habíamos pensado al principio que este caso podría ser un caso ejemplar para que surgieran nuevas oportunidades de inversión en el futuro. Y pues con 104 startups, nosotros cooperamos. Entonces, bajo esa experiencia, nosotros queremos ampliar nuestro negocio entre las dos partes, entre Corea y Latinoamérica. Y pues, ¿cuáles son los 7 elementos que necesitamos para aumentar esto? ¿Cuál es un startup ideal para Corea y Latinoamérica? Bueno, primero es utilizar el conocimiento, el startup que utiliza el conocimiento y la experiencia en sureste asiático, eso lo podría aplicar en Latinoamérica, porque pues no es muy diferente. Los consumidores persiguen lo mismo. Y también un startup que navega en ambientes ligeramente regulados. Y también un punto muy interesante aquí es que el startup tiene que conocer los problemas esenciales de los mercados emergentes, ya sea la densidad urbana, el tráfico, la obesidad, la población subbancaria, etcétera. Entonces, estos problemas principales podrían ser unos aspectos que se podrían solucionar mediante los servicios que ofrecen los startups. Y también unas startups que ofrecen soluciones que solamente se destinan para los problemas del primer mundo, porque pueden considerarse como raros en Latinoamérica, porque pues en el caso de sureste es muy similar a Latinoamérica,
sureste asiático, perdón, es muy similar a Latinoamérica, entonces se podrían enfocar en ese aspecto y no en los países del primer mundo. Bueno, a todos ustedes quienes están escuchando esta ponencia, yo les quisiera mencionar que se lleven una foto de esta imagen, de esta diapositiva, y que lo compartan con sus amigos. Estos son aspectos que nosotros podemos cooperar. Y tras el COVID, pues nosotros verificamos el potencial de crecimiento en estos sectores. Y pues viéndolo a largo plazo y a corto plazo, pues lo podremos ver aquí. Entonces aquí ustedes pueden ver lo que son los beneficios de hoy y mañana. Entonces, estos son aspectos y sectores en los que los startups coreanos y de Latinoamérica podrían cooperar para poder desarrollarlo aún más. Muchas gracias por la invitación a este foro y a este seminario, y espero a los socios coreanos. Muchas gracias. Thank you so much, Fabián. Señor Fabián, muchas gracias por su ponencia. Espero que se pueda cooperar estrechamente entre ambas regiones. El BIT Lab, hemos ya invertido en dos empresas de Angel Ventures. Por eso me gustaría felicitarle, porque es el primer fondo que ha crecido tanto en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, que en la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿cómo puede seguir cooperando? ¿Qué oportunidades hay para seguir cooperando y ampliar esta colaboración con Corea? Nosotros vamos a escuchar los casos de Avancargo del señor Diego, pero también tenemos a ministro de El Salvador, que nos podrá explicar un poco sobre esto. Muchas gracias. Ha sido un diálogo muy interesante el que estamos llevando hoy. Me gustaría añadir un aspecto, y es que en el caso de El Salvador comparte los mismos pensamientos que ustedes. En el caso de El Salvador, con relación a la innovación, ha estado un poco atrasado en este aspecto, pero alguien dijo que El Salvador no tiene todavía capacidades innovadoras, y por eso no se puede invertir en El Salvador. Pero ahora la situación es completamente diferente. Ha cambiado mucho, porque El Salvador está reconociendo a las startups como empresas multinacionales importantes, y a partir de ahora, para que El Salvador siga creciendo continuamente, se tendrán que fomentar muchas más startups y se tendrá que tener éxito en estas startups. Nosotros tenemos un territorio muy pequeño y también tenemos poca población. Por eso necesitamos crecer más, y para nuestra población también es necesario ampliar el número de proyectos relacionados con las startups. Les voy a explicar la situación actual. En el año 2020, durante la pandemia del COVID-19, El Salvador, para crear una cultura de espíritu empresarial e innovador, realizamos muchos esfuerzos, porque ya teníamos un cierto emprendimiento, pero no estaba bien fomentado. Por eso, en el año 2020, tuvimos 5 socios que colaboraron con el gobierno. En aquel entonces, no sabíamos cómo íbamos a crecer o cómo podíamos crear nuevas infraestructuras en este aspecto, pero 5 socios confiaron en nosotros, y actualmente tenemos más de 50 instituciones que están participando en el ecosistema que nosotros estamos construyendo en este momento. Tenemos incubadoras, universidades, espacios comunes, empresas grandes, AWS, Microsoft. Tenemos grandes empresas de tecnología de la información. Y tenemos muchas startups que han tenido éxito, startups emergentes, que es,
están participando en esta nueva ola que está ocurriendo en El Salvador. Durante esta mañana hemos comentado muchos aspectos relacionados, pero lo que nosotros estamos viendo en este momento de las startups, tenemos que 119 startups han participado en un concurso que es como una copa mundial de las startups, es decir, como si fuese una copa mundial del fútbol. Estamos celebrando una copa mundial de startups y El Salvador está participando en este desafío. Creemos que es un sector que tiene mucho potencial y nosotros no vamos a conseguir este objetivo solos. Es necesario colaborar con otras startups y otras empresas de regiones latinoamericanas. Nosotros queremos enlazarlos con otras empresas y también con otros países avanzados, como lo es Corea. Solo de esta manera será posible implementar las políticas relacionadas con las startups en El Salvador. Yo también tengo que estar en otras reuniones, por eso voy a finalizar mi comentario. Desde nuestro punto de vista, tenemos que apoyar de manera igual que se apoya a las empresas grandes. Es necesario este tipo de apoyo para las startups. Por eso, en El Salvador, nosotros tenemos incubadoras, aceleradoras, entidades financieras que quieren participar. Por eso estamos preparando las regulaciones necesarias para esta participación. Es decir, que lo que les quiero pedir es que vengan a El Salvador y aprendan de o puedan ver, comprobar cuál es el ecosistema de startups de El Salvador, que tiene mucho potencial por crecer. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Por eso, esperamos que esta sesión sea de más complementaria. Si tienen algún comentario, levanten la mano, porque antes el diálogo no era tan activo en el pasado, pero ahora, tal y como ha comentado la señora ministra, y tal como se ha comentado mucho, es que nos estamos centrando mucho en las startups. Argentina es el origen de muchas startups. También hay empresas unicornio en el sur de Brasil, como Mercado Libre. Y nosotros tenemos muchas entidades que están apoyando este tipo de startups. Vamos a ver cómo se han creado joint ventures con startups coreanas. Muchas gracias por invitarme. Voy a hablar en español, porque creo que lo podré explicar mejor. Muchas gracias. Por favor, utilicen los receptores que tienen encima de la mesa. Por favor, muchas gracias. Ahora sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación. La idea es contarles un poco hoy la experiencia de Avancargo, qué hemos hecho, en qué estamos en Avancargo, y también un poco cuál fue la experiencia, como decía Inés, de este primer joint venture para nosotros, y creo que también de los primeros para la IDB, Born to Global, con una empresa aquí de Corea. Para empezar, contarles un poco de qué se trata lo que hacemos y sobre todo de qué se trata la industria donde nos movemos. Avancargo es un marketplace de trucking. Estamos trabajando en el mercado de la media y larga distancia, básicamente en una industria de un peso específico enorme y con problemáticas de siglo pasado. Una industria que en el mundo en general tiene bastantes similitudes que se pueden resumir en tres o cuatro variables muy claras. Primero, bueno, peso específico, como les decía, muy grande. En Latinoamérica hoy más del 85% del flete se mueve en camión. Somos una región con poca penetración del flete marítimo, con poca penetración del flete aéreo y muy dependientes del camión, tanto para todo lo que tiene que ver con extracción de materias primas, cosecha, movimiento portuario, movimiento de bienes industriales. Somos una región muy amplia, muy grande, con muchísimo uso de la vía terrestre. Otra particularidad importante, hoy casi 6 puntos del PBI están representados en esta industria, o sea, casi 270 billones anuales. Y repartido más del 80% en seis países, principalmente en Argentina, Brasil, México,
Chile, Perú y Colombia hoy están moviendo más del 80% de la carga. Cuando vamos a cómo es la matriz propietaria de la industria y cuáles son los problemas que hemos detectado y por el cual nace Avancargo, la principal cuestión, la principal problemática de raíz o la principal característica de raíz de esta industria es que está representada en más de un 90% por pymes. Detrás de la flota circulante hay pequeños empresarios, generalmente con historias de choferes que han comprado sus camiones, que han podido empezar a crecer a través de familiares, de primeros empleados. Lo que al final del camino nos muestra dos cosas, ¿no? Por un lado, una flota muy atomizada, una flota donde el 90% de los camiones están en manos de empresarios con flota de 1, 2, 3 unidades. Generalmente gente con formación formal baja, con herramientas digitales casi nulas, mucho hoja de cálculo, mucho WhatsApp y sobre todo mucho desorden en términos operativos internos, pero en términos ya de matching, de encuentro entre oferta y demanda, con enormes oportunidades. Hoy estamos en un mercado imperfecto, poco transparente, que básicamente redunda en ociosidad, en grandes niveles de subocupación de flota. Y ese fue el primer problema que fuimos a atacar, o que pensamos atacar con Avancargo en el año 2018, cuando lanzamos la compañía. Llevado a números, un ejemplo de Argentina sencillo, 190.000 son las empresas PYME de transporte, en promedio 4 viajes al mes lo realizan sin carga, 10% al final del año, perdón, 20.000 dólares de oportunidades perdidas, 10% de esto transmitido a tarifa, ¿no? O sea, no es un problema únicamente económico para el transporte, es un problema de costos, es un problema de impacto, es un problema de precios, ¿no? Y ahí es donde vimos la oportunidad. Básicamente Avancargo es un marketplace, nace como marketplace, es una herramienta on demand que vincula a pequeños transportistas, pequeños y medianos transportistas con grandes dadores de carga. Buscamos justamente impactar en este nudo, en esta problemática de visibilidad y de encuentro entre oferta y demanda, atacando el problema en el momento de la decisión, en el momento de la necesidad y en el momento de la ociosidad. Para esto trabajamos con tecnología web, mobile, big data, inteligencia artificial, utilizamos diversas herramientas que ahora les profundizaré un poco más y cómo estamos mejorando esto con la ayuda de Coconut Silo. Pero básicamente buscamos algo tan sencillo como darle transparencia al mercado y visibilidad a la oportunidad. Hoy en Avancargo estamos operando en 3 países, en Argentina, Uruguay y Chile, desde este año. Tenemos más de 70.000 unidades fiscalizadas en flota, más de 15.000 empresas de transporte, más de hoy 2.000 dadores de carga. Y estamos construyendo una red que no solo está creciendo en términos de volumen, no solo está creciendo en términos de negocio, sino que también está empezando a generar efectos positivos en cuestiones fuera del negocio. Hoy estamos empezando a ver incluso que a través de pequeño uso de tecnología, de pequeños pasos, pequeñas acciones que están tomando los usuarios en plataforma, de pequeña visibilidad que le estamos dando al mercado, también estamos notando mejores tomas de decisión, incluso por fuera de lo que es la red Avancargo, en términos de visibilidad de precios, de costos, de tarifas. Y yendo a qué hicimos y cómo fue esta experiencia del último año y medio con Born to Global, con el BID y sobre todo con Coconut Silo, nuestro par y con quien estamos construyendo este joint venture en Latinoamérica. El camino empezó saliendo de la pandemia o en medio de pandemia, en principio del año 2021. Nos convocaron a este lindo experimento que fue empezar a encontrar oportunidades y de desarrollo y de explotación conjunta con startups del ecosistema coreano. Ahí vuelvo un poco a lo que decía Fabián recién, que me pareció interesante. No es fácil hacer match y claramente hay características que en nuestro caso han ayudado mucho. Y en el caso de Coconut Silo, es una empresa con mucha experiencia en Southeast Asia, ¿no? con mucha experiencia en mercados más similares al de Avancargo, a Latinoamérica.
una empresa que salió de la zona de confort y fue a hacer negocios como primer país a Vietnam y se encontró con problemáticas muy parecidas a la nuestra, donde acá podemos hablar de tecnología 20 horas, podemos mencionar lo que estamos pensando y haciendo en términos de Deep Tech, pero al final del camino la problemática inicial es que un transportista use una aplicación, que no te manden un WhatsApp, que pueda seguir un flujo de tres pantallas o cuatro botones y que parecen cosas sencillas, pero que terminan siendo el primer eslabón de digitalización en nuestras industrias, ¿no? Es cómo, no solo cómo con la tecnología potencio y le puedo sacar mucho a las herramientas que existen y que se pueden desarrollar, pero sobre todo cómo empiezo de alguna manera a atraer al mundo digital a usuarios que no son nativos, no solo no son nativos, sino que le rehuyen bastante, ¿no? Entonces nos encontramos en ese punto con una empresa, con Coconut, que viendo esa misma problemática y atacando esa misma problemática. A partir de ahí también encontramos modelos comerciales muy similares, tanto en el caso de Avancargo como de Coconut Silo. Vemos que justamente esta problemática tiene que ver con el matching, tiene que ver con el negocio y con la mejora de costos a partir de la captura de oportunidades. Pero también, tanto en Sudeste Asiático como en Latinoamérica, nos encontramos con que la infraestructura digital para este tipo de negocios todavía no está construida. Y cuando hablo de infraestructura digital, y lo comparo rápidamente con mercados desarrollados, como Estados Unidos o Europa, vos te encontrás con modelos comerciales similares, con Uber Freight o Convoy o cientos de empresas que hacen cosas parecidas, pero que lo han montado luego de 10 o 20 años de adopción tecnológica sistemática del sector. Es decir, implementaciones de TMS o de software de gestión, herramientas, bolsas de carga, muchos eslabones que fueron construyendo en el tiempo que ni en el sudeste asiático ni en Latinoamérica tenemos. Con lo cual, cuando nos encontramos con eso, nos dimos cuenta que no solo era necesario construir la herramienta on demand, no solo era necesario empezar a vincular este marketplace o a generar este marketplace y a vincular a los usuarios, pero también había que construir esas soluciones digitales para la administración futura de estos negocios. Porque si no, el camino era corto. Lo que nos empezamos a encontrar era que la experiencia era muy buena, que el negocio era muy bueno para las partes, pero que, sobre todo, el empresario transportista, PYME, quería dar un paso más y no sabía cómo. No tenía en el mercado acceso a herramientas digitales para gestionar su flota o su gestión actual con sus propios clientes. Y ahí tanto Coconut Silo como Avancargo, yo creo que esto lo veníamos trabajando, pero lo terminamos de madurar en conjunto. Entendimos que había que empezar a construir esa red, había que empezar a construir esa solución para digitalizar el mercado, no solo para atacar el problema del negocio o el primer business model, sino también para empezar a darnos herramientas para que el ecosistema creciera y pudiera involucrarse de manera más directa con la herramienta. A partir de eso, bueno, un trabajo muy, muy en paralelo, que se fue dando muy naturalmente, que tuvo que ver con definir también dónde queríamos impactar y cómo queríamos llevar adelante el negocio o los negocios. Y encontramos que también había muchas similitudes en cuestiones de impacto, no solo porque creíamos que había que hacerlo, sino también por la demanda del mercado, ¿no? Un poco lo que se habló en la jornada de ayer. Nos encontramos con un momento de la industria muy ávida, no solo de soluciones logísticas, no solo de soluciones de optimización, sino también de empezar a entender cuál era el impacto, empezar a entender cómo mitigarlo, empezar a tomar acción sobre eso. En esa línea estamos trabajando con Coconut Silo en desarrollos conjuntos de mejora de visibilidad de impacto de emisiones, en mejora de compensación de esas emisiones. Y por último, en cuestiones de educación, ¿no? En esto que les decía, entendemos que parte de la misión de las compañías y del largo plazo de las compañías tiene que ver con la educación, tiene que ver con mejorar no solo el acceso a negocios, sino también la capacidad de hacer negocios de las pymes del transporte, tanto aquí como en Sudamérica, en Latinoamérica, perdón. Así que también estamos trabajando en eso. Hoy, nuestra actualidad es que ya estamos con un joint venture en marcha en Uruguay, una compañía conjunta que va a estar co-desarrollando soluciones para ambas empresas.
y buscando, bueno, expandir el horizonte de negocios. Muy brevemente, estos estadios de negocios llevados un poco a cómo se fueron dando y desarrollando, se construyó un core tecnológico inicial. Ese core tecnológico fue el que nos dio soporte para la construcción futura del modelo comercial en el que estamos hoy y del cual estamos evolucionando hoy, que es lo que las plataformas tanto on demand como SaaS. Y por último, o empezando en el próximo año, el gran desafío, tanto de Abancargo como Coconut Sailo, es el desarrollo de todos los servicios de ecosistema, ¿no? Y acá algo que mencionó Irene en su charla, hoy vemos que para la empresa PyME no solo hay una carencia claramente de herramientas digitales, pero sobre todo de financiación, ¿no? Sobre todo de acceso a crédito. Y no pasa tanto por la informalidad, no pasa tanto por lo que uno imagina de, bueno, poblaciones vulnerables que no tienen acceso a un banco. Son empresas rentables, que tienen su buen capital en capital de trabajo, que tienen sus cuentas bancarias, pero que al final del camino, cuando necesitan ese capital de trabajo, no lo consiguen. O les cuesta mucho conseguirlo. Entonces, estamos trabajando en eso, que es una manera también de empoderar de alguna manera la red y de permitirle crecer mejor. Así que eso fue un poco todo. Les agradezco y bueno, quedaremos abiertos a consultas o preguntas. Muchas gracias. Thank you, Diego. Entonces, ¿fue un plan como este? Bueno, este fue nuestro plan. Bueno, no fue nuestro plan inicial. Bueno, pero los puntos claros que mencionó Fabián y los puntos que mencionó Diego concuerdan mucho. Y yo creo que esto muestra los aspectos en los que Corea y Latinoamérica pueden cooperar. Y pues existen así empresas y startups coreanos que han resuelto estos problemas en la región del sureste asiático. Entonces podría aplicarse eso. Entonces yo creo que esto es muy importante para Latinoamérica, atraer a los inversionistas coreanos y a los startups coreanos. Entonces de esta manera nosotros podemos obtener mayor inversión del sector privado. Entonces eso podríamos esperar de aquí. Como ya ustedes están invirtiendo en sureste asiático y también ya hay mucha inversión en los startups, entonces toda esa finanza y esa financiación podría ser muy útil para lo que es Latinoamérica. Y pues ayer nosotros habíamos escuchado sobre los inversores ángeles y su papel también es muy importante. Entonces esperamos poder atraer mayor inversión y mayor participación de su parte. Entonces a continuación veamos sobre cómo es la situación en Corea. Es el señor Kim Yong-moon, presidente del Instituto Coreano de Startups y de Desarrollo Empresarial, que es el KISET en sus siglas en inglés. Va a ser en coreano y por favor pónganse sus receptores. Hola, muy buenos días. Permítame presentarme. Yo soy Kim Yong-moon, presidente del Instituto Coreano de Startups y Desarrollo Empresarial KISET. Es un gran honor para mí saludarles en este evento donde se discutirá sobre la importancia de los startups y en el crecimiento sostenible y la fuerza motriz para un nuevo desarrollo. Hoy día, los startups de Corea crecen rápidamente, tanto que Corea se ubica en el primer lugar en el índice de innovación de Bloomberg, y mostrando su estatus como líder global en la innovación. El gobierno de Yoon, que arrancó en mayo, se comprometió a establecer un país en que las pymes y los startups son el centro de la economía en su agenda gubernamental. Desde antes de emprender hasta ser un unicornio global, establecer un sistema de emprendimiento completo. Esto hace esperar más del mercado de startups, que crecerá aún más. Bueno, entonces entremos a conocer sobre el ecosistema de los startups en Corea y el Instituto KISET. Conozcamos primero el ecosistema. Generalmente, los startups se refieren a aquellas empresas que han encontrado un nuevo ámbito de negocio mediante ideas creativas y se avienta a los desafíos. Los startups coreanos son un poco diferentes a los de otros países. Según la ley enmendada, el término startup se refiere a la pyme que tiene menos de 7 años de experiencia desde el primer día de apertura.
Como se observa en los índices claves en el ecosistema de startups, actualmente se han revitalizado la innovación de startups y la inversión venture, por lo que Corea se encuentra en su segundo venture boom. Hubo un aumento drástico del número de artículos y nuevas personas jurídicas al respecto, y el volumen de inversión venture muestra un aumento significativo. Las corporaciones más representativas del primer venture boom son corporaciones muy familiares, portales como Naver, Town, o también empresas como NCSoft, Nexon, Neowiz, que lideran la industria global de los videojuegos. El radical desarrollo del TI y la difusión del Internet se tradujeron en la dinamización del emprendimiento relacionado al TI. En el segundo venture boom, que se visibiliza desde 2020, las empresas muestran diversas formas. Como pueden ver, transacción electrónica, fintech, plataforma de datos, servicio O2O, han sido áreas donde se muestran diversas corporaciones anónimas cerradas. Estas han sido evaluadas como empresas unicornio, aquellas que tienen un valor superior a $1,000 millones y siguen creciendo. En julio de 2022, según CB Insights, Corea se ubica en el décimo lugar de países con mayor número de empresas unicornio en el mundo, con 15 empresas. Y aún en la pandemia, con la ralentización del comercio global, los K-unicornios han liderado el creciente interés sobre el mercado coreano de startups. Como observan, con el aumento del número de empresas, el número de personas contratadas ha aumentado constantemente cada año. Esto es evidencia del crecimiento de los startups y la base del nacimiento de empresas unicornio. El actual venture boom surgió por 2020 y el número de empresas startup muestra un continuo aumento, aún con la pandemia, y especialmente el número de empresas basadas en tecnología que se había reducido muestra un constante aumento desde el año 2021, y esto es evidencia del segundo boom. Esto fue gracias a la acumulación de experiencia y conocimiento de los emprendedores privados y los inversionistas, que fue respaldada con las políticas gubernamentales del crecimiento económico, que cambió su eje de conglomeradas a las pymes innovadoras. Un apoyo incondicional y una innovación sistémica audaz del gobierno permitieron tal resultado. Además, los emprendedores ven positivamente el futuro del ecosistema de los startups. Llega hasta el 80%. Este es un hecho que permite tener buenas expectativas del futuro. Sin embargo, el papel que ellos desean del gobierno parece agrandarse con el paso del tiempo, y reflejando esta expectativa creciente de los emprendedores, el día 8 de septiembre, la ministra Lee Young de Pymes y Startups publicó la Estrategia de Introducción Global de K-Startups. Las estrategias son las siguientes: desde 2023, con corporaciones globales dominantes del mercado como Google y Airbus, asistir el crecimiento de 270 startups y su entrada a nuevos mercados globales, aprovechando la red global y la infraestructura de las conglomeradas nacionales, aumentar el volumen de asistencia para la penetración a mercados internacionales. Y aparte de esto, existen otras estrategias. Hasta ahora, mediante la asistencia gubernamental, la tasa de empleo de nuevas empresas ha aumentado en promedio anual el 18,4% en comparación con empresas no subsidiadas. Y la tasa de supervivencia de las empresas también han aumentado. Y también se ha mostrado un aumento significativo en la ganancia promedio de cada empresa durante los últimos años. Y estos números son evidencia del crecimiento empresarial asistido por el gobierno, que crea puestos de trabajo de buena calidad y aporta a la economía nacional. Esto fue posible por el aumento continuo del presupuesto gubernamental de asistencia a los startups tras su primera aparición en 1998. Especialmente, el presupuesto de asistencia a startups ha aumentado en grande durante los últimos 10 y pico años, como se muestra en el gráfico. En el 2020, el presupuesto total fue 849,200 millones de wones, donde se incluyeron el hardware, que son las incubadoras, hubs, y el software, que son la ampliación de horizontes y la asistencia a la comercialización. Continuamos con la presentación sobre el KISED. El KISED es un instituto coreano de asistencia al emprendimiento que aprovecha el presupuesto gubernamental.
El KISET fue establecido con el objetivo de crear puestos de trabajo mediante el crecimiento de los startups y aportar al crecimiento económico nacional. En diciembre de 2008 dio su primer paso como una persona jurídica social. En enero de 2011 fue denominado otro instituto público y en febrero de 2019 un instituto cuasi gubernamental. En octubre de 2019 se convirtió en una corporación estatutaria y en diciembre del mismo año se mudó a Daejeon, de Daejeon a Sejong, y se convirtió en lo que es hoy día. Actualmente el KISET se organiza de la siguiente forma. Bajo cuatro divisiones hay 22 departamentos y 263 personas trabajan aquí. El KISET ha pasado por diversos cambios y ha crecido. El número de empleados ha aumentado más de 10 veces y su presupuesto 8,4 veces. El número de startups asistidos han aumentado también de 1,245 en 2009 a 8,411 en 2021, 6,2 veces. El número de puestos de trabajo creados son unos 140,000 hasta 2021. Además, se han cotizado 38 empresas en Costac, 12 en Conex y 205 son corporaciones de auditoría externa. Más que nada, el KISET se basa en la educación y asistencia sistemática para asistir audazmente el crecimiento de los startups. Y también es el instituto público más audaz por los emprendedores. Por 2 años consecutivos ha sido elegido y ejerciendo adecuadamente su labor de asistir a los startups. Y también tiene una asistencia estructural por etapas. La asistencia mediante la infraestructura y el sistema acumulados hasta ahora ofrece un espacio, capacitación, educación emprendedoras, asesoría, que son asistencias iniciales y asistencia de seguimiento como búsqueda de canal de venta, penetración global, etc. Entre los programas, el TIPS, el más representativo de KISET, que asiste a los startups en crecimiento, es un acrónimo del Programa de Incubadora Tecnológica para Startups, que asiste a los startups mediante la inversión privada. Para elevar la tasa de emprendimiento tecnológico y crear un startup global, la parte privada invierte y el gobierno asiste. Es un modelo innovador de cooperación público-privada. Se basa en seleccionar a una operadora que mediante selección encuentra a una empresa en la que quiere invertir y el gobierno evalúa si es válida esa inversión y asiste así los fondos necesarios. El KISET opera 2 aldeas TIPS, uno en Seúl y otro en Daejeon, y mediante diversos métodos aporta al crecimiento de los startups. Como se mencionó previamente, TIPS cuenta con una participación tripartita, empresa, inversionista privado y gobierno, para la asistencia que se pueda dar. Mediante el pre-TIPS, se asiste a unos 30 startups con menos de 3 años, pero con inversión ángel mayor a 10 millones de wones. A las 400 empresas seleccionadas como aptas para TIPS que cuentan con el valor de negocio o la posibilidad de penetración en el mercado global, se les asiste con comercialización y marketing internacional. Y por último, a las 40 empresas con menos de 7 años que han sido evaluados como exitosos, se les ofrece una asistencia máxima de 500 millones de wones. Tomémonos aquí un momento para conocer los casos exitosos de empresas que participaron en el TIPS. Una empresa de fintech que ofrece servicios de pago móvil es Balance Heroes. Y también EOFlow, que inventó un parche inyector de medicamento por electroosmosis. Lunit, sistema de información médica exacta que se basa en deep learning. Dot, empresa de hardware de TI que materializó el braille activo para crear relojes para personas con discapacidad visual. Estas fueron ideas luminosas que se tradujeron en resultados, crearon puestos de trabajo, patentes y muchos frutos en diversos ámbitos. Más que nada, estas empresas han podido obtener una inversión de mínimo 6.500 millones de wones hasta un máximo de 42.800 millones de wones, por lo que crecerán más. El KISET interactúa con socios globales en más de 60 países como los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Finlandia, Israel, Singapur, para buscar medidas de cooperación y globalizar los startups coreanos. Espero que esta ocasión sea un espacio para aumentar el intercambio con países de América Latina sobre el ecosistema innovador e iniciar una cooperación en diversos ámbitos para obtener muchos frutos de manera conjunta. Bueno, termino mi ponencia. Les agradezco su atención. Well, thank you, Mr. King.
Sí, muchas gracias, señor Kim. Espero que nosotros todos podamos visitar la aldea de Taejeon, la aldea Tips, por favor. Y pues también quisiera felicitarle. Yo creo que usted nos ha explicado sobre un caso muy ejemplar. El Kiset es un ejemplo muy bueno y es un medio por el cual salieron muchos startups. Y yo conozco muy bien la empresa TAT. Y pues pasemos a la última ponencia de esta sesión. Les presento al señor Park Hang-woo, presidente de la Oficina Coreana de Manufactura Inteligente. Y pues él va a explicar sobre los casos de éxito. Y también habrán casos en que se podrán reflejar en la región de Latinoamérica. Entonces, de esta manera, nosotros podremos ver los ejemplos y los casos. Entonces, nosotros podemos obtener esa sinergia. Él va a presentar en coreano. Voy a explicarles sobre las políticas de apoyo para las pymes y el sector de manufactura inteligente. Nosotros, a partir del año 2014, empezamos por la innovación manufacturera 1.0 y hemos creado 30.000 fábricas inteligentes del sector manufacturero para mejorar la vida de los trabajadores de este sector. Nosotros, para conseguir esta visión, hemos creado tres KPIs. Uno de ellos es que para las empresas de más de 10 empleados hay 67.000 actualmente, y de este porcentaje conseguir que el 50% consiga la manufactura inteligente, es decir, unas 30.000 empresas. Y nosotros estamos apoyando esto. Por tanto, tenemos más de 30.000 fábricas inteligentes que están o en la primera etapa o ya en la segunda etapa. El segundo objetivo es que la mayoría están en la etapa básica. El 25% de las pymes se encuentran en esta etapa básica y nosotros intentaremos esforzarnos para que el 25% llegue a un nivel más sofisticado, más avanzado. Y también el Big Data o las soluciones de inteligencia artificial que han creado las startups de Corea, nosotros vamos a crear una plataforma de manufactura de inteligencia artificial para que todos los datos de las empresas sean utilizados y aplicados para verificar las funciones y capacidades de cada empresa. Lo que nosotros estamos haciendo a través de este proyecto es que si van a los sitios de manufactura podrán ver que muchos aspectos se realizan de manera manual. Nosotros en la tercera revolución industrial el objetivo era la automatización de las fábricas, también la automatización de los trabajos básicos en la oficina, pero si vamos a las empresas grandes de Corea, las fábricas están bien automatizadas. Sin embargo, si vamos a las pymes, vemos que está muy centrado en la mano de obra manual. Por ello, para nosotros apoyar las fábricas inteligentes, estamos intentando apoyar a las pymes para que alcancen el nivel de automatización y dejen de trabajar manualmente. A partir del próximo año, después de implementar estas maquinarias para la automatización, vamos a pasar al siguiente nivel, que es la manufactura inteligente. Cuando nosotros construimos fábricas inteligentes, la gente se piensa que se reducirá el personal en esas fábricas, pero según nuestras investigaciones y estudios hemos visto que el personal de manufactura está aumentando y hay también mucho más personal en aquellas empresas que están ofreciendo estas soluciones inteligentes. Los jóvenes trabajadores de nuestro país suelen ir a trabajar a empresas grandes. Nosotros pensábamos que era por el salario, pero es
Si hablamos con los jóvenes, podemos ver que el más importante que el salario es que el trabajo en las pymes es más peligroso, más complicado, el entorno no es favorable, trabajan en condiciones más precarias y es un trabajo continuado, y por eso los jóvenes prefieren ir a trabajar a grandes empresas que a pymes. Por eso nosotros necesitamos cambiar el entorno de las pymes manufactureras. Es por ello que estamos invirtiendo mucho en este aspecto. Gracias a nuestra inversión y apoyo, muchos jóvenes están entrando a trabajar en estas pymes. Durante los últimos cinco años, del 2014 al 2018, hemos hecho un estudio sobre el antes y el después de la introducción de fábricas inteligentes y hemos visto que la productividad ha aumentado un 28,5%, la calidad un 42,5%, los costes un 15,5% y los costes se han reducido un 15,5%, y hemos visto que las ventas también han incrementado un 7,4% gracias a la automatización y gracias a que los trabajadores pueden trabajar de manera segura. Y por ello, el número de accidentes industriales también se ha visto reducido un 16,2%. Podemos ver que en los números rojos de aquí vemos que la productividad ha aumentado un 28,5%, pero las ventas solo un 7,4%. Si la productividad aumenta un 30%, se supone que las ventas también tienen que aumentar de manera equivalente. Sin embargo, la mayoría de empresas manufactureras son pymes y están en la primera, segunda, tercera fase de la construcción de productos finales, que los productos finales son los que construyen las empresas grandes. Es decir, las pymes construyen partes y por mucho que su productividad aumente, esto no se ve directamente enlazado con las ventas. ¿Por qué? Porque los productos finales se tienen que vender más para que las ventas de las pymes también aumenten de manera continuada. Esto es una pena que suceda esto. Y por ello nosotros, desde el año pasado, en lugar de apoyar a las empresas de manera individual, nosotros hemos creado diferentes alianzas, por ejemplo, 10, 15 pymes que están en el sector manufacturero, que estas se creen una alianza y creen una fábrica inteligente durante los próximos 3, 5 años. Por ello, nosotros estamos creando un clúster digital, es decir, no solo apoyar individualmente, sino crear diferentes grupos para que el efecto sea mucho mayor. Es decir, para aquellos que están en la fase más baja de la cadena de producción, crear diferentes alianzas y que éstas creen fábricas inteligentes que compartan los datos necesarios entre las diferentes empresas y crear nuevos valores de manera conjunta. Por otro lado, como ustedes bien sabrán, en el año 2021, en Alemania se declaró el renacimiento de la manufactura y muchas empresas ya están innovando en ese sector. Sin embargo, la situación es muy diferente en cada país. Entonces, y en los criterios que se utilizan también. Por ello, ¿cómo vamos a evaluar el nivel de cada país teniendo los mismos criterios? Para ello, en el Foro Mundial en el Foro Económico Mundial se creó el criterio de Red Mundial de Faros. Y si se consiguen 5 condiciones, se designan como empresas que se incluyen en la Red Mundial de Faros. En Corea tenemos a POSCO, que entró como empresa, como fábrica de faros en el año 2019. En el año 2021, LS Electric también se incluyó. Y en el año 2022, LG Electrics también fue incluido en esta lista. Para que puedan ser designadas como fábricas de faros, nosotros solicitamos
y enviamos aplicaciones para pymes, pero no consiguieron satisfacer estas 5 condiciones para ser designadas como fábricas faros. Entonces, nosotros seleccionamos entre 10 y 15 empresas anualmente que tienen el potencial de convertirse en fábricas de faro. Nosotros les ofrecemos un apoyo de 400 millones de wones y les cambiamos el entorno manufacturero para que puedan convertirse en una fábrica inteligente y ser designadas como fábricas faros. También las soluciones se realizan, el sistema de computación se realiza de manera autónoma, pero de esta manera tienen que cambiar los equipos cada 5 años, es decir, suceden diferentes problemas. Para solucionar este tipo de problemas y complicaciones y para reducir las emisiones de CO2 por el uso excesivo de electricidad, nosotros todas las soluciones relacionadas con el sistema de computación queremos crear un entorno en la nube, es decir, transferir todos estos datos en una nube para que puedan ser administrados en la nube. Si utilizamos esta computación en la nube, estas soluciones se podrán utilizar los sistemas ERP, MES, porque si se realizan de manera individual, esto produce más costos, pero si están todos en la nube y están dentro de una misma plataforma, se podrán utilizar todas las soluciones en una misma plataforma. Es decir, será un proceso mucho más fácil. Y este es el apoyo que nosotros estamos ofreciendo a las empresas. También todo el sistema de computación, si está en la nube, se pueden realizar 4 proyectos. Es los datos de producción de I+D, todos los datos secretos se pueden administrar de manera correcta y también se pueden compartir los datos que cada empresa necesita, es decir, para mejorar la calidad. También se puede crear un sistema de apoyo de mantenimiento remoto. Y por otro lado, también se pueden crear nuevos valores vendiendo estos datos. Por ejemplo, las universidades pueden utilizar estos datos para crear inteligencia artificial o para crear algoritmos también. Es decir, estos datos que se acumulan en esta computación en la nube se pueden llegar a vender. Esto puede convertirse en un nuevo modelo de negocio. Es decir, las empresas manufactureras pueden aumentar sus beneficios vendiendo productos, pero también vendiendo los datos que ellos han ido acumulando en la computación en la nube. Y nosotros queremos crear este tipo de entorno. Por último, me gustaría explicarle 2 casos. Esta empresa es una empresa de chapado, de revestimiento. Entonces, realizaba estas actividades, pero un 40% de los productos tenían problemas de calidad. Para solucionar estos problemas de calidad, se realizaron diferentes simulaciones, diferentes métodos, pero fracasaron. Y por ello, nosotros entraron en nuestro proyecto. Nosotros lo que hacíamos es, a través de sensores, acumular los datos y a través del machine learning y de los algoritmos y de la inteligencia artificial, todo lo que monitoreaban las personas lo hacía la inteligencia artificial y tal y como pueden ver en la imagen, el revestimiento, su calidad aumentó de manera drástica. Es decir, que la tasa de defectos, que era de un 40%, se redujo al 5% y se acortó el periodo de entrega de 3 días a 2,5 días. Por último, también tenemos diferentes empresas de acero y refractorios. Y
este refractorio podemos ver que necesita aguantar una temperatura de 1500 grados y no se puede apagar la luz por eso, de tierras raras. Entonces, esto puede repercutir en la producción. Lo que se hace es hacer un examen de rayos X para ver cuáles son las fallas que hay. Y a través de estas imágenes, antes lo que hacían son las personas que monitoreaban y revisaban estas imágenes para ver si ese producto era válido o no. Sin embargo, a través de diferentes imágenes de defecto y a través del aprendizaje profundo del deep learning, lo que hacían las personas lo empezaron a hacer la inteligencia artificial para ver si existen grietas o si existen defectos y fallas, para ofrecer a los clientes un producto de máxima calidad. De esta manera se mejoró la calidad de los productos del 90% al 95%, y el tiempo que se tardaba en hacer la revisión era de 1,5 minutos cuando lo hacía una persona, pero al realizarlo a través de la inteligencia artificial se redujo ese tiempo en un minuto. Espero que a partir de ahora las empresas manufactureras tanto de Corea como de Latinoamérica puedan cooperar juntas para mejorar el sector manufacturero, y estaría muy bien compartir la información y los datos que tienen ambas regiones. Nosotros, a partir del año que viene, vamos a incluir los servicios en este sector manufacturero a través de la plataforma que nosotros hemos desarrollado. Es decir, entre empresas, por ejemplo, los camiones, el transporte de camiones, emiten mucho CO2. Entonces, y en las fábricas también. Cuando se transportan diferentes materiales de fábricas a fábricas, se emite mucho CO2. Entonces, ¿cómo podemos reducir esto? ¿Cómo podemos optimizar la distancia entre las empresas para poder transportar estas materias de manera más rápida y a la vez reducir las emisiones de carbono? Es decir, que este tipo de servicios también son los que vamos a implementar a partir del año que viene junto con las fábricas inteligentes. Espero que podamos cooperar con Latinoamérica compartiendo los casos de éxito de ambas regiones y podamos avanzar hacia adelante, hacia un futuro mejor. Ese es mi deseo. Muchas gracias. Thank you, Mr. Park. I also... Sí, muchas gracias, señor Park. Como usted lo ha mencionado, nosotros esperamos compartir los casos exitosos. Y pues hoy, pues como nosotros ya tenemos... nosotros ya tenemos mucho por compartir ahora, y hace rato usted podría, y pues más adelante usted podría compartirle a Diego cómo puede utilizarse estas soluciones para que se puedan aplicar en Avancargo. Y pues nosotros tenemos unos 15 minutos hasta que nosotros terminemos este seminario, entonces podríamos aprovechar este tiempo para preguntas o algún comentario. ¿Tiene algún comentario? Por favor, levante la mano. Y pues, según lo que yo tengo conocido, hay un micrófono aquí al frente. Entonces, por favor, utilicen el micrófono para hacer la pregunta o el comentario. Y pues, les pedimos a los panelistas que también, si ustedes quieren decir algo para finalizar, pues ustedes podrían prepararlo, pensarlo, para que ustedes lo puedan compartir antes de terminar este seminario. Sales manager from Manutata, Peru, and Manutata, Korea. So, yo soy un sales manager de Manutata, Perú. Yo tengo una pregunta a Diego. En las selvas amazónicas, para protegerlos, nosotros estamos ejecutando una labor de transporte de superfood. Y pues mi pregunta es la siguiente.
Entonces, ¿qué necesitan finanzas y recursos para ampliar? Pero para las inversiones nosotros tenemos que esperar 4 años. En las selvas, para nosotros darle más valor a las selvas, nosotros tenemos que esperar 4 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? No sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero yo creo que es la financiación inicial la que está preguntando, ¿no? ¿Cómo obtener esa financiación inicial? ¿Fondo que necesitaban para expandir el negocio? We actually didn't get one fund. It was a long journey, you know, in LATAM. No, el proceso de financiamiento fue un proceso muy largo. En el caso de Latinoamérica, es muy difícil tener esta financiación primera. Entonces, esto sucederá en todas las startups, pero fue a través de las familiares, los conocidos, sea pues $20,000, $200,000, es decir, aquellas personas que puedan, que tienen un buen corazón y pueden ayudarnos. Entonces, empezamos a conectar y a contactar con estas personas para reunir este capital de inicio. Global Ventures, por ejemplo, invirtió en nosotros y también otro venture también invirtió en nosotros y otras también oficinas familiares que hay en la región también invirtieron en nosotros y así conseguimos más capital, pero no conseguimos elevar en nuestro negocio con ese pequeño capital. Es por eso que nosotros también en los últimos años estamos buscando atraer más inversiones. Una de las preguntas que tengo es que de lo que han escuchado hoy, de las presentaciones de los panelistas, si tienen algún comentario final. Ah, perdón, creo que hay una pregunta más. Ante todo, me gustaría agradecer a todos los panelistas por sus excelentes presentaciones. Yo soy Kang Won. Nosotros somos una empresa de plataforma global. Nosotros enlazamos al vendedor y al comprador de los sectores de agricultura. También tengo una pregunta para el señor Diego. Según su presentación, tienen 1.800 shippers actualmente. Nosotros también tenemos esta estructura. ¿Cómo? Hay muchas veces que falta información en la parte de demanda y oferta, es decir, porque hay muchas empresas familiares que no se consigue mucha información. ¿Cómo verifican ustedes a sus socios? Es decir, sí, creo que es una muy buena pregunta y es una gran tarea que nosotros también somos conscientes de ella. Para explicarle mejor, es que en nuestra plataforma tenemos a 1.800 shippers actualmente. Y tenemos 300 clientes que son los principales clientes con los que estamos ofreciéndoles nuestro servicio. En el caso de la demanda, es así, pero en el caso del suministro está muy diversificado porque tenemos empresas muy pequeñas. Entonces, es la parte de suministro que es la más complicada porque tenemos falta de información. Esto sí que es verdad que está sucediendo, pero tal y como les he explicado durante la presentación, para ofrecer este servicio nosotros necesitamos más datos. Pero necesitamos datos de aquellas personas que no utilizan nuestra plataforma de manera regular. Es decir, para poder ampliar nuestra plataforma es necesario recopilar esta información. Y creo que la plataforma SaaS puede ayudarnos a solucionar estas dificultades. Por cuestiones de tiempo no les he podido explicar más de la plataforma SaaS, pero la plataforma SaaS es un servicio gratuito para las pequeñas empresas. Porque nosotros
necesitamos muchos datos de estas pequeñas empresas y por eso nosotros ofrecemos este servicio gratuito para poder acumular y recopilar más información de estas pequeñas empresas. Thank you. Sí, muchas gracias por la pregunta. Entonces, por último, entonces les pedimos a todos los panelistas y vamos a comenzar con el señor Park Hang-woo para sus comentarios finales. Muchas gracias. Hoy hemos visto diferentes casos de venture capitals y del sector de logística. Hemos podido aprender más de la región latinoamericana en este sector. Nosotros, este sector está bastante revitalizado, pero creo que necesitamos compartir más nuestras mejores prácticas, compartir las soluciones que nosotros ya hemos implementado y también los productos que ya han sido producidos para crear un sistema para que se puedan utilizar de manera efectivamente entre ambas regiones. Muchas gracias. Thank you. Soy Kim Young-moon. Bueno, tras la conversación y pues de nuestro instituto también tenemos proyectos globales y en el sureste asiático, pues sí, nosotros estamos dedicándonos mucho a ello, pero no tenemos nuestro enfoque en Latinoamérica en sí y pues no hay mucho desarrollo o avance en esa región. Pero a través de las ponencias y de los comentarios, y pues pude conocer de que Latinoamérica y como el mercado en sí de startups de Latinoamérica es muy similar a aquello de sureste asiático. Entonces, nosotros podríamos aplicar ese conocimiento y pues yo creo que eso es muy inspirador. La información que nos ha dado es muy inspirador. Entonces, en caso de que nuestros startups estén en sureste asiático, nosotros podríamos dirigirlos hacia Latinoamérica y pues voy a buscar la manera de buscar esa dirección. Gracias. Well, that is music to our ears. Sí, muchas gracias. Es muy buena información. Bueno, entonces a continuación, por favor. Creo que queda claro que hay oportunidades, queda claro que hay capacidad de construir sinergias y valor. Y por lo menos como breve experiencia nuestra, es posible, es más fácil de lo que parece, o no es tan difícil como parece, depende de cómo quieran verlo. Y nada, los invito a quienes estén evaluando tanto ir a Latinoamérica como empresas latinoamericanas haciendo cosas con el ecosistema coreano que lo hagan porque suma valor y ayuda a abrir la cabeza. Muchas gracias, Diego. Y creo que I think we have even. Bueno, y de la audiencia, nosotros aquí tenemos contamos con la presencia de personas de Paraguay y también a los representantes de otros países. Y pues, entonces yo creo que esto es algo que es muy relativo a todos nosotros. Sí, muchas gracias por escuchar las ponencias. Y yo creo que fue un seminario que nos hizo pensar mucho. Personalmente, yo me interesé por lo siguiente. Bueno, existen aquí muchas entidades gubernamentales, ya sea la Oficina Coreana de Manufactura Inteligente, ya sea el QCED, pues en Corea existen muchas entidades públicas que asisten a las pymes y a los startups y que hay mucha asistencia. Eso es lo que me sorprende. Y pues en la región latinoamericana pues podría haber cooperación y existieron muchas ideas. Pero lo que yo quisiera mencionarles es que los países de Latinoamérica se encuentran más cerca de lo que se piensa. Entonces, si ustedes quieren invertir, por favor, consideren la región latinoamericana. No es muy difícil la penetración a su mercado. Existen, sí, diferencias, pero también hay muchas similitudes. Hay más similitudes que diferencias. Y
Por favor, vean más allá del país en donde ustedes ya invierten para obtener un nuevo motor. Muchas gracias por sus palabras. Al señor presidente Kim Jong-un, de lo que comentó en su presentación, recuerdo algo especialmente. Las pymes del Ministerio de Pymes y Startups de Corea están realizando varios proyectos. Eso es lo que ha comentado en su ponencia. Pero nosotros ha comentado que se va a tener más interés en Latinoamérica a raíz de este foro, no solo en el sudeste asiático, sino también que mostrará más interés en Latinoamérica y el Caribe. Quiero que sepa que BIT y BIT Lab, nosotros podemos servir como socio a la hora de expandirse hacia Latinoamérica. Y nosotros creo que tenemos que servir de ejemplo. Es decir, que si existen ya casos de ejemplo, se tienen que utilizar de manera activa. Por eso, al señor Fabián y al señor Diego, como fund manager y como empresarios, creo que han mostrado estos casos ejemplares. Y también al señor Kim Jong-un y al señor Park Kang-gu, muchas gracias. Tal y como ha dicho el señor Fabián, en Corea hay muchas entidades gubernamentales que apoyan a las pymes y a las startups. Por eso, estas experiencias que ya tiene Corea, nosotros esperamos utilizarlas activamente para crear sinergia entre ambas regiones. Muchas gracias por haber estado presentes hoy. Espero que haya una conversación continua en este sector. Pueden contactar con BitLab porque nosotros podemos servir como puente. Muchas gracias.